Las costumbres y las jergas marineras constituyen una de las tradiciones más ricas en el arte de navegar. Entre las costumbres y tradiciones marineras tenemos saludo naval. El saludo con la mano es una herencia de la Real Armada Británica que a su vez imitó al ejército. En principio, el saludo se lo hacía en señal de que no se llevaba nada en la misma. En 1849, algunos de los oficiales más distinguidos para demostrar la diferencia entre el personal de chaqueta y el resto del personal de tripulación dieron instrucciones para que en señal de saludo se quitaran el sombrero y en respuesta los de chaqueta únicamente se tocaran la gorra. El pito marinero. El pito del contramaestre es lo más antiguo y distintivo de las piezas del equipo marinero. Ya en Roma, un pito se usó para acompasar la boga de los galeones. Después de 1645, comienza a usarse el pito para honores del príncipe o del lord del almirantazgo, con la explicación que las trompetas eran muy sonoras dentro del alcance de un mosquete y debían silenciarse para que todos aquellos que tenían pitos tocaran tres veces como señal de salud. Luego, es adoptado con ligeras variaciones por las armadas modernas. Ceremonia del anillo. Galante y emotiva ceremonia, en donde se entregan los anillos de graduación distintivo de la promoción a los guardiamarinas de cuarto año que egresan de la Escuela Superior Naval como alférez de fragata. La ceremonia consiste en que los guardiamarinas, acompañados de sus madrinas, pasan por el arco de un anillo gigante, réplica del suyo propio, en donde se encuentra ubicado un recipiente que contiene el agua de los siete mares. Quien utilice estas insignias consagradas a Neptuno en este bautizo, le espera el triunfo y la gloria, ya que se encuentra protegido por todos los dioses del Olimpo.